pero vos sube. Puede ser así. Bienvenido al Puerto del Morro. Sí, quería saludar a todos los radioescuchas y las radioescuchas de Ondas Porteñas 94.7 que nos están oyendo en esta agradable tarde y hacerles una cordial invitación dentro de las propuestas del trabajo que estamos haciendo aquí en el grupo de artistas, pues para que participen hoy y mañana también en la constitución del mapa vivo del Puerto del Morro. Es el proyecto que yo estoy proponiendo ahora para trabajar conjuntamente con toda la gente del Puerto del Morro. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de historia, relatos, identidad, problemáticas sociales, soluciones, pasado, presente, futuro, desarrollo social, municipalidad, territorio, derechos, planificación. Aquí. Ahí empezó todo. Sí, aquí, más o menos. ¿Cómo lo puedes poner Pancho Morales también? Sí. Chakra de... Ex chakra. Sí. Ex chakra. Hola, un saludo para los compas. Estamos acá a full volumen y nos pueden poner una canción de los Iracundos. Gracias. Yo me di cuenta que sintonizamos bastante bien entre todos porque creo que estábamos pensando en un tipo de emisora que, aunque nosotros habíamos venido con una propuesta de emisora comunitaria, aquí ya estaba absolutamente claro. Es que la gente ha hecho una apuesta por un tipo de, aunque estamos en construcción todavía, por un tipo de emisora que tiene no solo el nombre de comunitaria, sino el sentido de comunitaria y la pertenencia de comunitaria y la reivindicación de lo comunitario. Pasó días. Nosotros nos preguntábamos qué es andar haciendo esa avioneta, qué andar haciendo. Estamos en este primer momento de aproximación, de uso social del artefacto radiofónico, que yo creo que también hace un cuestionamiento al Estado Nacional en términos de las leyes que hay y que no hay. Lindo es mi pueblo querido, la tierra donde yo nací. Lindo es mi pueblo querido, la tierra donde yo nací. Por eso te canto con orgullo, Puerto del Morro, Puerto del Morro. Por eso te canto con orgullo, Puerto del Morro. Encantado, ¿verdad? Porque cuando llegamos aquí, pensábamos que la idea era funcionar como colectivo, o sea, se empezó a desmembrar el sentido de obra individual o independiente. Nosotros trabajamos en principio sobre una práctica de desplazamiento sobre el territorio, eso es fundamental. Una práctica de desplazamiento sobre el territorio y también una práctica de desplazamiento de la mirada. También trabajé bastante la cuestión cartográfica y la mirada a escala regional, la conflictividad, digamos, con el tema de Camaronera, con el tema de la ocupación del suelo, de la parte de legislación, justicia ambiental. ¿Hasta dónde llega el territorio? Hasta el estero. No puede ser. La Marina, yo tengo entendido que, por ejemplo, de la Marina nos da a entender que del manglar, 200 metros... Lo que no se puede hacer es tocar el manglar. Ajá. Pero el manglar es parte de la concesión, ¿me explico? Ajá. Eso es así, en todas las camaroneras de Ecuador. Por eso las camaroneras, tienen, las que hayan talado manglar, tienen la obligación de resembrar. ¿Y han talado manglar y no han resembrado? ¿Dónde han talado manglar? ¿Ahorita?
Eso no es calado, hijito. ¿Qué entonces? ¿Cómo va a ser calado de esa manera? ¿Qué es eso tú? No sé, pues así mismo queda esta vaina, pues. Ajá. Si estuviera talado, estuviera el muro acá y la piscina hasta acá, pues. O sea, no me gusta que abren las cosas que no son. Pero ¿cuál es el problema? Yo soy la responsable acá, no es del señor. Yo soy María Fernanda Cartagena, 17. Yo soy la absoluta responsable de este, porque este es el proyecto que yo coordino. O sea, lo que no queremos es crear más conflictividad, sino ser actores de diálogo para la transformación de una realidad que es muy conflictiva y que tiene tantos años que ya se confunde. La injusticia se confunde hasta con la centralidad. Bueno, tenemos que tener una historia de dónde venimos nosotros, de cuándo estamos en estas comunidades. ¿De verdad somos ancestrales o no somos? Porque a veces alguien le podía decir, pues bueno, no, es que ellos se autodefinen así nomás, pero no es con la historia. Entonces, dándonos cuenta de cómo durante este trabajo, este proyecto, las investigaciones y todo, y los grandes amigos que han venido involucrándose como antropólogos y también sociólogos, que nos han ayudado desinteresadamente también, van como intercalando, ¿no? Intercalando esa historia, construyendo esa prehistoria y la historia que hoy nosotros podemos vivir. Pensé que la vida de casa era tan fácil, pero en la realidad es tan difícil. A los 15 años tuve a mi primer bebé, fue un niño varón, fue mi primera experiencia, fue una gran experiencia. Lo planteé como un recoger de esas historias, como un recordar qué eran esos momentos y esas cuestiones más personales y más íntimas que a nosotros como mujeres nos atraviesan. Creo que trabajamos juntamente con una comunidad mágica. Una comunidad mágica en el sentido de que trabajamos como los más pequeños. Y es una comunidad que tiene todo por dar, todo por hacer, porque tiene la creatividad en la piel, porque nos ha permitido a nosotros tener un acceso a la memoria desde lo más primario, ¿no? Más allá de que esta memoria se puede ir construyendo, el rescatar la memoria de toda la gente joven y de todos los niños que han participado y compartido con nosotros ha sido supremamente importante para mí, y estoy segura que para Paulina también, porque nos empezó a marcar el ritmo de trabajo desde otra parte. Oh, no. De otros países, hermanos, somos hijos de Dios, todos somos hermanos, compañeros de arte, de noticias, de todo. A mí me deja impresión de base de nosotros, de la música que nosotros hacemos. Hemos tenido más conocimiento para poder seguir adelante. Ustedes como comunidad nos han dado muchísimo y nosotros hemos dado lo que nosotros sabemos, que tampoco es mucho, o sea, realmente es una relación. Quiero de todas maneras decirles que nosotros no es que nos vamos, termina mañana, ¿no? Pero nosotros vamos a volver, nosotros queremos estar aquí porque ustedes también quieren que nosotros estemos aquí.